pasa, Rosalinda? ¿Creí que estabas trabajando? Sí, soy tía Marta, vengo de mi chamba y quería platicar contigo. Necesito que me aconsejes. ¿Sobre qué? ¿Debo romper definitivamente con mi novio? Tía Marta, ¿qué me aconsejas? Mira, si fueras mi mamacita, ¿qué me dirías? Yo, Rosalinda, yo, si fuera tu madre, te diría que no volvieras a ver a tu novio, que te olvidaras de él. ¿Sigues de mal humor? No puedo evitarlo, Gerardo. Me ha caído todo encima. ¿Qué has sabido de Rosalinda? Nada. Desde que la dejé en su casa ayer no he sabido nada de ella. Buenas. Hola, Pamela. ¿Qué haces por aquí? Necesito hablar con Fernando José. Voy a darme un regaderazo. Hola, Pamela. Así es que por la chusmita de ayer me dejaste. Usted es el novio de Rosalinda, ¿verdad? Sí, señora. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué no entra? Es que no sé si deba. Señora, ¿me puede hacer el favor de decirle a Rosalinda que la estoy esperando? No le hagas caso a la tía Marta, Rosalinda. Conténtate con tu novio. No, Lucy, no puede ser. Pero qué necia eres. Deja, yo voy. Rosalinda, amiga. Sí, Asunción, dime. Afuera te está esperando tu novio.